Además de su estreno en cine, las nuevas aventuras de El Increíble Hulk también llegan al mundo de las videoconsolas con una adaptación de la propia película que ha sido versionada a prácticamente todas las consolas actuales. Y precisamente aquí te traemos su análisis para la plataforma PlayStation 3. ¡Le perseguimos, señor! ¡Banner nos lleva bastante distancia! ¡No le perdáis, capitán! ¡No dejéis que escape! ¡Sí, señor! El argumento ya es seguro de sobra conocido por todos, contándonos la historia del científico Bruce Banner, quien tras haber sido sometido a una fuerte radiación de rayos gamma, se convertirá siempre que su nivel de furia aumente en Hulk, un ser casi invencible dotado de una descomunal fuerza sobrehumana. Sin embargo, un detalle que nos ha llamado la atención es que aunque su trama está supuestamente basada en la ya mencionada nueva película de Hulk, una vez vayamos avanzando por la historia nos daremos cuenta de que el guión del videojuego es completamente distinto, aunque entremezclando, eso sí, diversas situaciones y secuencias que comparten en común. Banner trabajaba en una rama derivada de la biotecnología. Esa es nuestra obra de ingeniería. Banner estaba trabajando en una solución biológica. Quería mejorar al hombre en vez de su equipamiento. ¿Quiere decir que se convierte en esa cosa cuando quiere? No sabría responderte a eso. En concreto, a excepción de la primera misión, todo el resto de la aventura se desarrollará en Nueva York, una enorme ciudad por la que podremos movernos libremente a nuestro antojo como si de un juego de la saga GTA se tratase, destacando especialmente la elevada interactividad de la que disponemos, ya que absolutamente todo puede ser destruido por nuestro protagonista, desde coches, autobuses, farolas o cualquier otro elemento del escenario, incluyéndose hasta la posibilidad de derribar edificios enteros o del mismo modo golpear y lanzar por los aires a cualquier transeúnte inocente que tenga la mala fortuna de caer en nuestras manos. ¡Socorro! Para ello, las habilidades y movimientos que Hulk posee son bastante numerosas, ya que además de su increíble fuerza, se suma el poder dar grandes saltos, escalar por las fachadas de los rascacielos y hasta ser capaz de regenerar su propia energía, entre otras muchas opciones más que poco a poco iremos descubriendo en el transcurso de la partida. Como suele ser habitual en este tipo de género, si así lo queremos podemos limitarnos únicamente a deambular de un lugar a otro de la ciudad por el simple placer de divertirnos causando el caos y la destrucción a cada paso que demos. Aunque para que la historia avance, será necesario cumplir una serie de misiones que se nos irán indicando en un mapa sobreimpresionado en pantalla, teniendo que desplazarnos hasta el lugar indicado para poder activarlas, habiendo tanto misiones principales como secundarias, aunque quizá de estas resultan demasiado repetitivas y monótonas, algo que se ameniza por la inclusión de diferentes minijuegos en los que realizaremos tareas como destruir cosas o completar un recorrido en el menor tiempo posible. Gráficamente, el nivel visual del título resulta muy correcto, sobre todo por la ya citada gran interacción con lo que nos rodea, así como por el estupendo modelado que presenta el propio Hulk, aunque en cualquier caso la calidad alcanzada se queda algo distante de lo que podríamos esperar de un título de la generación actual, resultando evidente que el juego ha sido desarrollado partiendo de una base multiplataforma pensada para una fácil conversión no solo a Xbox 360 y PlayStation 3, sino también a consolas con un hardware mucho más modesto como Wii y PlayStation 2. Por su parte, en cuanto al apartado sonoro, nos encontramos igualmente con más de lo mismo, estando este a un nivel que cumple, pero sin llegar a destacar o sorprender en exceso,
algo que es extensible a las distintas melodías que escucharemos a lo largo del juego, siendo en su estupendo doblaje al castellano de todas las voces donde el título nos muestra su mejor cara. Cuando llegues al borde, salta. Cuando llegue al borde, saltaré. ¡Nos ha visto! ¡Mátale! Ya por último cabe decir que aunque lamentablemente el título no cuenta con ningún tipo de modalidad multijugador que aumente su rejugabilidad, sí se han incluido algunos extras muy interesantes que deberemos ir desbloqueando, habiendo desde las clásicas galerías de ilustraciones y vídeos, hasta cómics y la posibilidad de jugar con Hulk Gris o con una de las armaduras de Iron Man conocida como la Hulk Buster. En resumen, El Increíble Hulk es un juego que consigue trasladar de forma más que correcta la sensación de sentirnos en la piel de este legendario superhéroe de Marvel, pudiendo pasar gracias a él unos muy buenos ratos, pero a pesar de ello la calidad alcanzada a nivel técnico no resulta suficiente para hacerlo destacar en el catálogo actual de una consola como PlayStation 3 o Xbox 360.